Bueno, señor consejero, la verdad es que las explicaciones que me ha dado son completas, pero más o menos nos dibuja una situación similar a la que ya conocíamos. Quizás lo que puede cambiar es que yo creo que usted hace un año no se refirió en absoluto, igual me equivoco, me tendrá que corregir, a este plan de gestión de la cuenca, plan de gestión de riesgo de inundaciones de la cuenca del Ebro. Entonces, lo único que existía era un acuerdo marco, un convenio y, como usted ya dijo hace un año, una escasez de disponibilidad presupuestaria, digamos. Ahora aparece este plan de gestión donde ahora en vez de irnos a 2020 ya nos vamos a 2021 a 2027. Y yo creo que, corríjame si me equivoco porque yo soy bastante ignorante en cuestión de este plan, entiendo que esto no es dinero que va a venir del Estado, ¿no? Es un plan que hay a nivel de la cuenca hidrográfica del Ebro, pero que es un dinero que tendría que destinar el gobierno vasco. Bien, si es así, yo me reitero en que los acuerdos y convenios están para cumplirlos y usted está de acuerdo conmigo en esta cuestión. Y si los acuerdos no se pueden cumplir, pues habría que cambiarlos. En este caso, me quiero referir a la fase 2, donde ya hay un convenio firmado. Me corregirá también si me equivoco, pero cada vez que el gobierno o cualquier institución firma un convenio tiene que dedicar unas partidas presupuestarias. Este convenio establecía unas obras que han quedado valoradas en 2,7 millones de euros. Si ustedes en 2018 han destinado 300.000, entiendo que en 2019 le tienen que destinar 2,4 millones de euros. La pregunta es, ¿tienen el dinero? ¿Van a destinar 2,4 millones de euros en 2019? Esa es la pregunta. Pues si no lo tienen, tendrían que cambiar el convenio, entiendo yo, pero bueno. Cosas peores hemos visto y en ese sentido yo entiendo que usted está gestionando algo que alguien firmó en su día. Lo fácil es firmar los convenios, lo fácil es aparecer en la foto y luego lo difícil es llevarlo adelante. Pero la realidad es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sí ha cumplido sus compromisos. Quien no los está cumpliendo es Ura. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tenía encomendado hacer una serie de proyectos y ha cumplido a rajatabla. Es cierto que la mayor parte le correspondía a Ura, pero quien firmó en nombre de Ura debía ser consciente de eso también, ¿no? Usted ha hablado de los suelos libres de cargas, porque eso es una de las cuestiones que en los ríos del sur le corresponden al ayuntamiento. Que yo sepa, la mayor parte, por no decir todos los suelos, son públicos, quitando por donde tiene que ir la tubería para enlazar con el Recaleor, que son escasamente 200.000 euros lo que cuesta las expropiaciones. Con lo cual, entiendo que eso tampoco debería ser una gran dificultad. Yo sé que ustedes, por escrito, han dicho que necesitan tener los suelos libres de cargas, pero digamos que esa excusa, entre comillas, me resulta extraña porque son todos los suelos públicos. Pero centrándonos ya en la cuestión de las obras de los ríos del sur, evidentemente ahí lo que hace falta es aterrizar el acuerdo marco con un convenio. Y bueno, pues si ustedes no tienen disponibilidad presupuestaria, en ese convenio tendrán que hacer una disposición realista de plazos, de plazos y de compromisos de financiación. A día de hoy, la solicitud que se ha hecho de financiación al Urban Innovative Actions, pues es altamente improbable que se conceda ese dinero. Y por lo tanto yo creo que el gobierno, en este caso URA, tiene que tener un plan B. Tiene que tener un plan B de financiación, de compromisos de financiación, y tiene que tener un plan B negociado y consensuado con el ayuntamiento, y eso es lo que procede ahora, que le planteemos si existe esa negociación con el ayuntamiento para que digamos los resultados no se basen en ocurrencias como que adelanto yo el dinero, adelanta el otro, sino que haya unos compromisos consensuados y se firme el convenio correspondiente con unos plazos realistas. Y eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo un montón de, como siempre, de planes que salen a los medios de comunicación, de que si vamos a hacer un parque, el parque Larragorri, que si vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final, debajo de eso, no hay nada. No hay nada. Y yo sí creo que es muy importante que estas obras son muy importantes y también es muy importante el compromiso que debe adquirir el gobierno vasco con Vitoria-Gasteiz como capital de Euskadi. Por un lado, porque los ríos en Araba están en una situación peor que el resto de cuencas cantábricas. Esto ha quedado de manifiesto en esta comisión, ha quedado de manifiesto en el Pleno y en diversas iniciativas que se han desarrollado en este Parlamento. Y porque estas obras de defensa contra inundaciones son
el cierre de las cuestiones hidráulicas referentes al anillo verde de Vitoria-Gasteiz. Y entendemos que ese anillo verde es una cuestión emblemática dentro de la Green Capital y dentro de la calidad de vida de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Entonces, ese compromiso, por un lado, se tiene que manifestar en la suscripción, si es necesario, del convenio para ejecutar las obras de los ríos del sur y también para ejecutar la descontaminación de los suelos que a día de hoy están contaminados. Si son suelos públicos, entiendo que debería haber un plan. Ya hay una evaluación del grado de contaminación de los suelos. Debería haber un plan de descontaminación y de financiación de esa descontaminación. Y eso es paralelo a las obras hidráulicas. No tiene que ver, pero sí tiene que ver en realidad. Entonces son dos compromisos que tendría que afrontar el gobierno a través de su departamento, entiendo yo. Y bueno, por finalizar esta intervención sí me gustaría hacer una reflexión, porque usted ha dicho que en el plan de gestión de riesgo de inundaciones de la cuenca del Ebro se ha valorado tanto el número de personas afectadas como la relación coste-beneficio. Y es lógico que se haga así, que se planifiquen las obras de esa manera. Pero el número de personas afectadas en Vitoria-Gasteiz son muchas. El número de personas potencialmente afectadas por el riesgo de inundación en Vitoria-Gasteiz son muchas, son todas. Pero además, la relación coste-beneficio de estas obras es enormemente beneficiosa, valga la redundancia. O sea, usted sabe, como yo, que cada año Ambisa está gastando 1 millón de euros en depurar aguas que vienen de los ríos del sur, que son limpias. Es decir, que si las obras cuestan 6 millones de euros, o 6 millones de euros y pico, solamente con el dinero que se ahorraría Ambisa en la depuración de aguas que son limpias, se amortizarían en menos de 7 años. Es decir, no estamos hablando de un gasto, estamos hablando de una inversión. De una inversión amortizable al corto plazo. Por lo tanto, eso tendría que tenerse en cuenta también por parte del gobierno vasco. Porque otras inversiones u otros gastos, desde nuestro punto de vista, que el gobierno vasco sí tiene disponibilidad presupuestaria, y no me refiero necesariamente a su departamento, pero también, curiosamente, no tienen esos periodos de retorno de la inversión. Y en este caso lo hay y es evidente. Por lo tanto, yo reitero que es necesario un mayor compromiso del gobierno vasco, es necesario un mayor compromiso de Ura, por un lado, en tener disponibilidad presupuestaria para terminar la fase 2 dentro de los plazos. Y ahí es la pregunta que le reitero, si tienen ustedes el dinero para 2019, que son 2,4 millones de euros. Y en segundo lugar, el compromiso que se tiene que manifestar en la suscripción del convenio para las obras de los ríos del sur y para la descontaminación de los terrenos. Entonces, bueno, pues, sí me gustaría tener alguna respuesta en ese sentido. Nada más, muchas gracias.